entender la independencia de 1816 no es óbice para que entendamos también que hubo otra declaración de independencia previa, que fue la declaración de la independencia de lo que se llamaba los pueblos libres, en el Congreso de Oriente o Congreso de los Pueblos Libres. ¿Qué eran los pueblos libres? Los pueblos libres eran las provincias federales, las provincias litorales, que estaban agrupados bajo el liderazgo de José Gervasio Artigas, un personaje extraordinario, que trasciende la historia uruguaya, es un personaje importantísimo en la historia argentina, en la historia latinoamericana. Las provincias litorales se reúnen en Concepción del Uruguay, el 29 de junio de 1815, es decir, un año y 10 días antes de Tucumán, y más que declarar, reafirman su vocación independentista, porque Artigas y los suyos no tenían dudas de que el 25 de mayo de 1810 se había hecho para declarar la independencia de España, cosa que en Buenos Aires no había habido una idea de disimularlo para no perder la alianza con ciertos sectores españoles y al mismo tiempo para no irritar demasiado a España y para esperar un mayor apoyo de Inglaterra, en fin, había hecho una serie de razones políticas. Esto es una historia, el Congreso de los Pueblos Libres es una historia que es muy clara para los historiadores litorales, o sea, los historiadores uruguayos, los historiadores entrerrianos, corrientinos, misioneros, hace mucho tiempo que están hablando de este Congreso. ¿Por qué la historia oficial no lo registra? Bueno, porque fue un hecho del federalismo. Estas eran provincias federales que estaban muy enfrentadas con Buenos Aires. Y Buenos Aires, que luego escribe la historia, el final de las guerras civiles, es un final con vencedores y convencidos. Y eso se da también en la historia por cuanto los unitarios liberales que le escriben suprimen circunstancias que tienen que ver con el federalismo. O sea que una de ellas es justamente haber pasado por alto esta situación. Fíjese que tiene una lógica muy grande. Podríamos decir que había una pulsión independentista, habían pasado ya 5 o 6 años, desde mayo ya se imponían. ¿Quiénes fueron a Tucumán? ¿Qué provincias fueron a Tucumán? Fueron las provincias andinas, las provincias cuyanas, las provincias del noroeste, las provincias Alto Perú y Buenos Aires, que había querido organizar en su territorio, pero que por la antipatía de las provincias contra Buenos Aires no había podido, había tenido que ir a Tucumán. La otra declaración de independentista va a las provincias del este, va a las provincias litorales, va la Banda Oriental, las Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Córdoba, envía una delegación a cada uno de los congresos. Ahora, poco sabemos que en estas provincias, ninguna de estas provincias que se reunieron en Concepción del Uruguay, fueron a Tucumán. Esa es una prueba muy clara, digamos, de que ya habían considerado declarada su independencia, que no necesitaban ir a... Tal es así que Artigas, cuando se entera de lo de Tucumán, le envía una pequeña, una corta nota a Pueyrredón, que es el director supremo en Buenos Aires en esos momentos, y le dice, le aviso, le informo que hace ya más de un año se ha declarado la independencia de la Banda Oriental. Se lo cuento para que lo informe usted, Vuestra Excelencia, al Congreso, ¿no?, reunido en Tucumán. O sea que es importante recuperar este Congreso porque no está en contra de Tucumán de ninguna manera, son complementarios. Y además explican por qué, si uno se queda solamente con el Tucumán, se queda con que la mitad de las provincias argentinas no declararon la independencia.